Bueno, enero fue un mes bastante despeinado porque hay que hacer una evaluación antes de pasar datos estadísticos, cómo fue un poco el comportamiento socioeconómico, ¿sí? A partir de todo lo que sufrimos en el mes de enero. Hasta la primera quincena, 10, 15 de enero, veníamos con muchas reservas anticipadas, ¿sí? De lo que se avecinaba una buena temporada, previo a la mala prensa que fuimos teniendo en el transcurso del mes de enero, que cuando estas noticias exageradas la tomaron los medios nacionales, la merma fue significativa en cancelaciones y en consultas. La segunda quincena de enero es donde más se vio reflejado este impacto, ¿sí? Que no pegó tan duro a lo que es hostel y camping, pero sí a todo lo que son departamentos y cabañas y hoteles. Así que bueno, realmente los datos ahí estadísticos fueron significativos en merma, bajaron muchísimo las tarifas para poder alquilar, tuvimos que hacer como un plan de emergencia bajando las tarifas y también bueno, el comportamiento del público varió porque venían las parejas, pero no tanto el público familiar, ¿sí? Entonces, después a partir de eso fuimos generando un plan de contingencia porque la situación nos sobrepasó y bueno, empezamos a generar publicidad y un apoyo continuo también con la provincia, generando nueva promoción y publicidad para la zona, con lo cual hoy está reactivando un poco en lo que es la visita al Bolsón, pero por 1 o 2 días. No tenemos estadías o consultas, demasiadas extensas. Así que bueno, estamos trabajando ante esa crisis de Puyén que nos impactó a todos, en toda la comarca, y bueno, trabajando en esas líneas de acción para poder mejorar y seguir repuntando febrero y lo que queda en marzo y abril. De lo que pasó en enero, ¿qué cifras arrojan las lecturas de las estadísticas que manejan desde el sector turístico? Bien, las estadísticas oficiales son las que refieren a la Oficina de Turismo, que son ellos tienen una muestra con las cuales vienen trabajando durante todo el año. Estuvimos haciendo algunas sugerencias a la hora de indagar sobre ese muestreo y cómo preguntan, ¿sí? A la hora de llamar a los cabañeros y a los prestadores para ver el índice de ocupación. El dato que arroja todo enero es de un 66%, ¿sí? Un 58% en plazas y un 66% en unidades, ¿sí? Pero esto tenemos que tener en cuenta que ahí está todo el público de hostel y de camping, que es un dato muy importante, que es una cifra muy significativa y nada que ver en relación a los CAT y a los DAT. O sea, estamos hablando de una cifra totalmente diferente a lo que fueron años anteriores, en donde el mayor índice de ocupación siempre fue en cabañas y departamentos. Sí, tal cual. También tenemos que tener en cuenta otras variables que se suman en juego que aumenta también la competencia en prestadores turísticos, ¿sí? Tanto encubiertos para el sector gastronómico como también cabañas. Y nuevas habitaciones, nuevas unidades. Entonces tenemos que tener en cuenta que la competencia cada vez es mayor y por eso también tenemos que diseñar políticas más abarcativas para llamar nuevamente al público que ya nos elige y a los nuevos que quieren venir a conocer toda esta zona. Bien, de aquí en más entonces resta aprovechar lo que queda de la temporada y nos decía Cristal Gutiérrez, reforzar lo que son los fines de semana largo, fiesta del lúpulo, Semana Santa, Carnaval. ¿De qué manera se está trabajando en esto? Bien, no solamente lo que refiere al Bolsón, sino también el posicionamiento que empieza a tener el Bolsón a partir del corredor de los Andes. Este viernes tenemos una reunión en Esquel con los intendentes y todos los representantes del proyecto Corredor de los Andes, que también surge como un proyecto de contingencia frente a la crisis económica, ponderando todas las fiestas que se vienen, fiestas del bosque, la del lúpulo. Sí, y demás fiestas que bueno, quedan todavía por delante, Carnaval, fin de Semana Santo, o sea, tenemos una gran potencialidad como para todavía repuntar, la temporada es larga, las fechas festivas por suerte siguen hasta casi final de abril, así que tenemos una gran oportunidad. Y en este sentido también estamos generando mucho material nuevo, ¿sí? Que si bien es un montón de información que veníamos previendo durante todo el año, pero bueno, ahora lo estamos exacerbando para que justamente podamos repuntar lo que nos queda de temporada. Mire, cuando hablamos de material nuevo, ¿qué temas o qué sectores son los que van a reforzar?
El sector turístico fundamental es lo que en este momento necesitamos apuntar a lo que son promociones. Estamos sacando nuevas promociones todo el tiempo, nuevos videos, nuevos spots. Nos está ayudando la provincia, más lo que está diseñando Bolsón específicamente en este plan de contingencia, donde ya tenemos una agencia de marketing trabajando para nosotros hace ya algunas semanas. Estamos diseñando nuevo material, posicionando la localidad en todas las redes, pagando mucha publicidad también para ese posicionamiento. Y bueno, esto hace visible también al Bolsón, al resto del mundo. De hecho, estamos recibiendo muchos extranjeros que si bien vienen por poquitos días, pero bueno, vienen también a conocer toda la red de refugios más grande de Sudamérica, que la tenemos aquí en el Bolsón. También es importante destacar que tenemos muy en cuenta que todos los prestadores que vivimos del turismo tenemos una estacionalidad bien marcada, con lo cual estamos elevando en estos momentos informes a nuestros diputados nacionales. A nuestro senador Pichetto y también a nuestro desde nuestro intendente vamos a pedir a un refuerzo a provincia y a nación para exhibición de muchas tasas provinciales, nacionales y elaborar también estamos elaborando todo un plan de contingencia frente a las crisis, no solamente por lo que se vivió en Epuyén, que repercutió en toda la comarca, sino también lo que se sufrió también a partir de los incendios, que eso también es un factor que a la hora de que el turista decida venir a esta localidad, también esas cosas influencian negativamente. Así que estamos elaborando ese informe para que pueda visualizarse en Nación.